Tenemos por ahí un videíto de la puesta en circulación en estos precisos momentos, hace aproximadamente media hora que estuvimos en el Teatro Don Bosco, invitado por nuestro amigo hermano, el doctor José Rafael Vargas, senador de la provincia de Espaillat, genealogía y carácter, personalidad de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, impartido allí. Ahí se puso en rueda, ahí se puso el libro ya para todo el público, tercera exposición de este libro, ya que fue una, creo, en Santo Domingo, otra en Santiago y ahora aquí en Moca. Vamos a ver, señor director, cómo se desarrolló allí, principalmente lo que tuvo que ver con la bendición. Vámonos allá, señor director, si usted es tan amable. Te pido que bendiga el trabajo tan fuerte como es la de escribir. Los que estamos aquí sabemos lo que significa escribir para otros. Bendice al padre Pedro Alejandro Batista, que me dio mucha carpeta ya en la parroquia, en la oficina, en la investigación que estuvo haciendo. Bendícelo a él y bendice a cada uno de los presentes que estamos aquí. Tú eres nuestro dueño, Señor, el que nos da la luz de la inteligencia. Eres nuestro pastor y nuestro guía. Danos la luz de tu espíritu para que aprendamos a valorar todo lo bueno que siempre viene de ti. Inspíranos, danos hambre de... Gracias a nuestro amigo y hermano, el senador de la provincia de Espaillat y actual candidato a senador nueva vez en estas próximas elecciones por el PLD, mi amigo y mi hermano, el doctor José Rafael Vargas, por esta invitación.